Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey el Barbero Master. En esta edición, como pueden ver, este es un videito viejo que tenía guardado por ahí. Decidí hacerlo para no perder la costumbre de enseñarle el tutorial. Y este es con el peine número 3. Estamos utilizando la Senior vieja, la que salió en el 2018. Si este video fue como en el 2018. Como pueden ver, el peine que estamos utilizando, ese peine rojo, se llama Speed Silver Guy. Y básicamente arriba, lo que siempre digo, pasarla bien. Ahora estamos utilizando, sí, parece la Magic Clip, pero esta tiene la cuchilla de la Bolding. La cuchilla Bolding, para los que quizás no sepan, es una cuchilla que tiene los dientes chiquititos y eso actúa como la patillera, como una patillera, como la Andy. Entonces el beneficio de eso es, de esta cuchilla, que es más ancha, y al ponerlo a una máquina como la Magic Clip, el motor es más fuerte y pues borra más rápido. Ahora estamos utilizando la Senior. La llavecita no está completamente abierta, está un poquito semi cerrada, ok. Como pueden ver, le voy pasando de izquierda a derecha, derecha a izquierda. En ese tiempo utilizaba el cepillo grande. Ahora no me acostumbro a utilizar ese cepillo, pero es como todo va cambiando, máquinas, los peines, etcétera, etcétera. Aquí vamos a utilizar el peine 0.5 o la 1.16, y llavecito, palanquita cerrada. Ahí la abrí, la llavecita, y la vamos a pasar en esa área. Ahí la abrí completa y vamos a mantenernos en esa área de ahí, ¿ves? Y cepillamos, siempre cepillamos, es importante. Ahí la cierro, la llavecita, y utilizo la esquina. Ahora volví a utilizar la 1, ok. Esa es la 1 con la llavecita cerrada o la palanquita cerrada. Ahí abrí la llavecita un poquito y voy subiendo y voy tocando, utilizando las esquinas de del peine. En este caso, ¿ves? Cepillamos. Ahí todavía seguimos pasándolo en esa área donde estoy pasándolo, ok. Y vamos de izquierda a derecha, seguimos cepillándolo ahí. Vuelvo de nuevo. Ahí la llavecita todavía está, si sí, está cerrada ahí completa. Y ahí lo que voy haciendo, si ve el movimiento, como lo voy haciendo poco a poco, lentamente, lo que quiero decir, la razón es porque no quiero pasarlo rápido y quitarle de más. Eso es una técnica. Siempre, si no está muy seguro o segura, páselo lentamente. Pero siempre vaya con el flow, con el estilo, como el pelo va cayendo. Ahí abro la llavecita y vuelvo de nuevo y cepillo. Siempre cepillarles bien esencial. Aquí vamos, ahora sí vamos a cerrar la llavecita completa y vamos a borrar la línea que hizo la Bolding, ¿entiendes? Muchos van a decir, no, esa es la Magic Clip. Sí, el cuerpo es de la Magic Clip, pero la cuchilla era Bolding. Entonces, como pueden ver, mire qué rápido se está haciendo ese desvanecido, ¿eh? Y ahí siempre, si todavía sigue pasándola, si ve que todavía le llama la atención algo, ahí yo abro la llavecita. Ahí está completamente abierta, esa es la media. Ahí le voy a poner de nuevo la número 2 y vamos de nuevo a pasarla en esa área de ahí. Recuérdese, nosotros le pasamos la número 3 arriba y pues ahí todavía le veo una sombra fuerte, solo la vamos a pasar en esa área. Como pueden ver, cepillamos, seguimos cepillando, pasándola en esa área de ahí, como pueden ver. Saludo a todos mis seguidores. Espero que les guste este videito viejo. Y como pueden ver, aquí volvimos de nuevo con la Senior sin ningún tipo de peine. Y ahora esta es la GTX de cable. Para los que se preguntan, Jeffrey, ¿usted utilizaba la GTX? Sí, como pueden ver, yo la utilizaba en ese tiempo porque yo le había hecho la modificación de cortarle el cascarón. Los beneficios de eso, que se corre más fría y puedes en caso de que pegue a pillar el pelo o que no lo coja, puedes fácilmente, el tornillo de tensión lo puedes arreglar. Como puede ver, fácil, perfectamente, ella estaba trabajando excelente ahí. Como puede ver, ella sí baja un poquito más a los ras que la Bolding, pero como pueden ver, aquí estamos utilizando tijera sobre peine, la tijera Oster, y el peine, los dientes chiquititos actúan como la como el 1.16 o el peine 0.5, ok. Y siempre vaya, ve ahí en esa área, lo va metiendo, y a la misma vez cuando va para la parte de arriba va levantando. Aquí
yo no me preocupo si la boarding no está bajando, porque como yo le voy a pasar la afeitadora serie 9, sí, para los que dicen, Jeffrey, ¿tú por qué no utilizas la serie 9? Mira, yo lo utilizaba, pero es que ahora cuando todavía lo veo aún, veo el trabajo que todavía me daba. Muchos no quieren decir la realidad. Ella sí baja, pero no baja como baja la Andy Gris o la gama absolutamente cero. Ella sí, cuando los pelos usted lo puede dejar, vieron que no estaban bien bajados, ella sí lo baja, pero no quiere decir que baja completamente a los ras. Y pues es un poquito, la cabeza es un poquito de ella, es un poquito incómoda, es muy ancha. Se puede todavía trabajar, el que quiera comprarla se la recomiendo, es buena, pero más buena para mí es la Andy Gris, ok. Y pues como pueden ver, seguimos pasándola por ahí. Mira cómo va quedando ese desvanecido, se está viendo bacano. Este muchacho lleva conmigo varios años ya. Vamos a darle el Pump It Up. En ese tiempo, mucho tiempo, yo llegué a usar el Pump It Up. Lo vamos a agregar en la parte de arriba, ok. Él está viendo el video musical y le está gustando la música ahí. Entonces el Pump It Up es un sellador de pelo, es lo que hace que friza el pelo, lo pone, lo maneja, lo aplasta. Entonces, cuando le pongo ahora, mira, el secador de pelo, antes que yo tuviera el Dyson, yo tenía ese por muchos años. Y pues el cepillo, ahora que lo miro, wow, qué diferencia. Pero sí, el Pump It Up lo que ayuda que, como le pasamos el peine número 3 cuando él tenía el pelo largo, hay pelos que cuando tú le pasas el ¿cómo se dice? El peine, se quedan los pelos parados. Con el Pump It Up queda de una vez bien, y el secador de pelo queda bien aplanadito. Aquí lo más afuerita, él no le gusta que le pasen la máquina a los lados, él solamente quiere que le pase, le haga el cerquillo nada más ahí, recto, no a los lados, que no, él no le gusta que le toquen. Entonces aquí con la Magic Clip, llavecito, palanquita cerrada, los pelitos que todavía no quisieron aplastarse, lo pasamos por encima. Aquí peinamos, y esta es la famosa, el trimmer famoso, que hoy en día lo tengo en color negro, volví a utilizarlo, el Andy Slim. El Andy Slim, vuelvo y repito, para mí es uno de mis trimmers preferidos. Buen alcance, bien liviano, se siente bien en la mano, es como el lápiz del barbero, es lo que yo quiero decir. Y su cuchilla, para mí, aunque muchos las vean muy pequeñas y le cambien la cuchilla, cada cual tiene su preferencia. Y pues, para mí, en mi opinión, con la que trae, es excelente, trabaja magnífico. Esta es la crema de afeitar Bone Pro, es medicada, huele riquísimo, y cuando la pone en la piel, es como un mentol, es una gelatina, pero se siente ese mentol, y protege la piel, tiene sábila, la mata sábila, tiene ese producto ahí. Como pueden ver, le estamos pasando esa es la portanavaja de Black Widow, y pues vea, siempre estire la piel con la mano izquierda, siempre estire la piel, ¿ves? Y empieza de arriba hacia abajo. Aquí yo tengo la cámara yendo un poquito rápido, pero en realidad tómese su tiempo, hágalo al paso, después lo afeita de abajo hacia arriba, ¿ves? Entonces de aquí hacemos lo mismo del lado en esa área, y vamos aquí de arriba hacia abajo, ¿ves? De arriba hacia abajo. En este tiempo yo todavía usaba guantes, pero estaba en que si lo usaba o no lo usaba. Y pues ahora cuando empecemos para atrás de nuevo en la barbería, hay que usarlo. Va a ser un poquito incómodo, pero hay que hacerlo, hay que protegernos. Venga, ahora le estoy dando de abajo para arriba. De abajo para arriba. Aquí vamos a hacer el bozo o el bigote de arriba para abajo. Lo más bien, vea cómo la mano mía izquierda, el dedo está jalando la piel. Muy importante para los que tienen miedo de que se le vaya a espetar la navaja al cliente. Mira cómo con la mano izquierda, los deditos, yo voy apretando. Por aquí voy cogiendo con la Magic Clip por encimita los pelitos que se van parando. Los voy pasando en esa área de ahí o esa zona. Mira los pelitos como van, ¿ves? Y eso lo que va haciendo, va dándole más estilo, más flow a la barba. ¿Ves? Todos esos pelitos que hay por ahí paraditos, pam, pam, pam. Ahí, bien chévere. ¿Va? Cogiéndolo todo en esa área.
todos esos pelitos que están parados. Mira la diferencia. Ahora vamos a desvanecer un poquitito ahí, esa área de ahí, como pueden ver, de la barba, desvanecerla, la peinamos así un poquito más y todavía le seguimos pasando en esa área de ahí los pelitos que separan, sin ningún tipo de peine, solamente así. Ahora volvemos a retocar con la portanavaja Black Widow, como pueden ver, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Después, ahí ese polvito que va saliendo, eso va a suceder cuando usted, dependiendo la crema, si no la piel reseca, si no cuando usted le pone también una navaja nueva y la pasa varias veces en el mismo lugar, pero mayormente cuando la piel está reseca o la crema se seca, y la pasa varias veces, va a causar ese polvito. Ese polvito después yo se lo quito con la con el alcoholado, el alcohol o el aftershave, pero nada más yo lo utilizo para verificar, para guiarme de que está, yo lo pasé bien ahí, está todo, lo uso como una línea guía de defensa, dejarme saber, ok, no lo, ya yo lo pasé por ahí, está bien cuadradito, ve, le da, lo marca perfectamente bien. Y como pueden ver, ustedes saben, algunos de ustedes han visto mi video, yo no uso mucho aerosol, yo no doy tinta en la barba, o sea, si me lo piden lo hago, pero trato de hacerlo lo más natural mi recorte. Aquí seguimos haciendo los toques de arriba para hacia abajo, de abajo hacia, ahí, de arriba hacia abajo, con calma, bien suave, eso no hay que meterle tanta presión. Y seguimos todavía ahí pasándole esto, ahí le unté un poquito más de crema para acomodar el pelo. Y pues aquí, como puede ver, estaba el otro cliente esperándome. Ya eso no va a suceder, eso eran los tiempos de antes. Este es él antes del recorte, ve, así se veía él. Saludo a todos, si les gustó este video, por favor, como siempre le digo, denle un dedito para arriba. Si no se ha suscrito, este es el momento para hacerlo, suscríbase. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo. Si quieren que siga trayendo videos viejos de recortes que yo he hecho, déjenme saber en los comentarios y lo seguiré subiendo. Y pues así se veía él antes. Jeffrey, enséñame de cómo se ve después. Y este fue el resultado después del recorte. Ahí se pueden ver, todo terminado. Nada, se les quiere atentamente, Jeffrey.